Hola amigos, David Chavarría te saluda de DCH Team. Te vamos a enseñar cómo cambiar los filtros de las refrigeradoras del SLS LOX, tanto el de agua como el de aire. Acompáñanos. Como vemos en la parte superior de la refrigeradora, van a encontrar una cajita donde está el filtro de agua. Removemos esta caja y vamos a ver enseguida el filtro que está ya usado. Como pueden ver en la pantalla, nos dice que ya es hora de cambiar el filtro. Entonces procedemos a remover el filtro. Solamente le damos vuelta hacia la izquierda y lo sacamos. El filtro de agua que lleva estas refrigeradoras Sub-Zeros son el 420-4490, lo pueden encontrar en Amazon. El filtro nuevo tiene que venir, por supuesto, sellado, como lo pueden ver aquí, con su tapa azul. Entonces removemos esta tapa y procedemos a la instalación. Estamos aquí ya instalándolo. Simplemente introducimos el filtro, le damos vuelta a la derecha hasta que encaje. Enseguida procedemos a hacer el cambio del filtro de aire, que es el Sub-Zero Air Purification Cartridge, que es el 700-7067, el número de código con el cual lo podemos encontrar por Amazon también. El mismo es localizado en esta cajita. Que está en la parte posterior de uno de los compartimentos de la refrigeradora. Jalamos donde dice el filtro y procedemos a remover el usado. De la misma forma, tal cual como se sacó el filtro, se lo vuelve a instalar. Y así cambiamos los filtros de aire y de agua de la refrigeradora Sub-Zero en el SLS LOX. Una vez cambiados los filtros, procedemos a resetear los filtros desde el panel de controles. Reset Filters Life Timer. Le ponemos Yes. Vamos a también a resetear el del el water filter, reset filter. Le ponemos yes. Y así terminamos los cambios de los filtros de la refrigeradora Sub-Zero en el SLS LOX Brickell.